Pero bueno, si le parece, vamos a iniciar con una historia que aquí mi compañera se encargó de hacer y la verdad que pues es un fenómeno viral en redes sociales, ¿no? Así es, y mire, pues usted ha de conocer, se convierte precisamente Francisco Efraín en la sensación del momento en redes sociales por esta frase que usted ha de conocer. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Pero, ¿qué hay detrás de este personaje y cuál es su lado humano? Le presentamos la historia de cómo vive este hombre y cómo ayuda a salir adelante a su familia. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Francisco Efraín Romero Cháidez, de 39 años de edad, se ha convertido en una de las sensaciones del momento a través de las redes sociales, gracias a esta frase, misma que se grabó hace meses mediante un video, pero recientemente se hizo viral. Es conocido ya como Lord Carnita Asada, aunque en su barrio La Hacienda de la Flor, en Hermosillo, también lo conocen por su nombre o bien como Franchisquini. What's happening, my friends? What do you say? You speak English? It's my name, Franceschini, Efraigini, Romerini, Shairi. Su fama ha traspasado fronteras e inclusive es buscado por diferentes marcas y empresas para la grabación de publicidad, así también por la propia ciudadanía, quien le pide videos y saludos a cambio de dinero. Pero, ¿quién es Efraín? ¿Qué hay detrás de su fama? ¿Cómo surge este personaje? Efraín cursó sus estudios hasta tercer grado de primaria debido a la discapacidad que le dejó un accidente automovilístico a sus 9 años de edad, en el cual estuvo a punto de perder la vida. Curiosamente, fue atropellado en el mismo lugar que ahora ha tomado como punto de trabajo, el Boulevard Serna y Calle California, a unos metros de su humilde hogar, relata su mamá, María Febronia Cháidez. Fue durante su adolescencia que esquivó de nuevo la muerte en otro accidente automovilístico. Tiene válvula, tiene fierros, tiene placa y todo tiene. ¿Quedó mal? Quedó mal de su cabeza. Un milagro que se salvara. Sí, es un milagro. Dios y Jesucristo te bendijo. Porque miren, él no podía caminar. Yo lo cambiaba, yo lo bañaba, yo todo, inválido. Y yo le pedí a mi Cristo y a mi Dios que me lo ayudara, que me ayudara con él. Y miren, ahí anda, miren, gracias a Dios. Yo, el primer accidente que tuve fue aquí arriba del bulevar cuando tenía 9 años. Y luego pasó el tiempo y todos no se murieron allá en Caborca y yo fui el único que, gracias a Dios, la neta, Diosito es muy grande. Efraín vive junto a su madre y sobrinos. Es el jefe de familia tras fallecer su padre. Aún con sus discapacidades físicas como consecuencia de sus accidentes, se dedicó a trabajar para sacarlos adelante al realizar labores de cargador, jardinero, mandadero, jornalero, entre otros. Si yo no le ayudo a mi mamá, nadie otro le puede ayudar, pues la neta. Tú eres aquí el sostén de la familia. Y eso es difícil, ¿verdad? Sí, pues, es que tengo que estar al 100, pues, ahí, ¿me entiendes? La neta. ¿Por qué? Porque de ahí tiene que ser, sí, pues. La comida. Sí, necesidades. Necesidades como precisamente esa. Sí. ¿Qué? ¿Necesidades como qué? La comida. Hasta hace meses, laboraba como ayudante en un comercio contiguo a su colonia y es ahí donde empieza su historia en las redes sociales, comparte Pedro Barceló. Efraín me estaba ayudando y tomé la decisión de mandarle a mis amigos un video. Un video, ¿no? O sea, y se me ocurrió tomarle la foto a Efraín y le dije, Efraín, en este momento vas a decir lo que yo te diga. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Y se lo mandamos a mis amigos, ¿no? Y surgió de que mis amigos, no sé a quiénes se lo mandarían, que de ahí explotó. Se hizo viral. Se hizo viral, así es correcto. Efraín tiene una forma de platicar que hace las cosas muy emotivas y a la gente le llama la atención esos detalles agradables. Tras su éxito, Efraín descubrió una nueva manera de vivir y trabajar. Constantemente acudía al Boulevard Serna solo a sentarse y saludar gente. La diferencia es que ahora es reconocido por quien transita por este lugar y recibe apoyos. Es así como diariamente sale en busca de un ingreso para los suyos.
¡Se tiene que hacer! ¡Va a ser! ¡Va a ser o no se va! ¡Claro que sí! Si ellos quieren... Ah, porque solo, ¿me entiendes? La no neta. No te paras, no te paras. No. ¿Te tienen que hablar la gente? Sí. Ah, sí, porque... ¿Quién te habla entonces? Es que eso es falta, ¿cómo dicen? Mala educación, eso. Hasta este crucero, la ciudadanía acude a buscarlo. Sin embargo, tras su epilepsia, su familia teme por su salud y los riesgos que conlleva andar en la calle. Es muy trabajador, mijo. Y sale temprano a trabajar, llega tarde. Y dígame que le dan los ataques y yo todavía... Ya se pone bien él. Me da mucha tristeza. ¿Qué le da tristeza, doña María? Que se ponga malo y parece que se le va a morir. ¿Es lo que le preocupa a usted? Sí. Pues que anda en la calle y le deja. No le, la enfermedad no lo detiene. Pues. No lo detiene. Digo yo, mijo, no me voy a traer a volver a pegar. No, mamá. Déjenme ir. Se va. Y si se me pierde, voy y lo busco. O lo mando a buscar. Bien anoche ya no lo dejo que salga. ¿Lo cuida? Sí, lo cuido mucho porque pues te enfrieron. Seis rosas amarillas llegaron hoy. Para Rosa María llegaron hoy. Sin duda la mandó uno de sus admiradores con una cartita y parajitas de amor. Seis rosas para Rosa María. Mañana, la segunda entrega de esta historia. Con imágenes de Alejandro Vázquez, Karina Barraza, Noticieros, Televisa Sonora.